Hola a tots i totes i benvinguts un dia més a Fem Esport. Així està el seu programa d'informació i d'actualitat esportiva cada dia a Telesafor. Avui, i com cada dimarts, anem a parlar de bàsquet. Encara que no ha hagut partit de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia este cap de setmana, perquè s'ha hagut d'aplaçar per 3 positius de Covid en el nou bàsquet Paterna, volem seguir informats de l'actualitat del dia a dia de l'Àngels Vision i, per tant, avui parlarem amb Alejandro Mesa, entrenador del primer equip de l'Units pel Bàsquet Gandia, per a que ens analitzi com estan els jugadors després d'esta parada de vacances, bueno, i què podem esperar de la segona fase, que començarà en principi el 23 de gener, a no ser que la Federació Espanyola de Bàsquet retrase l'inici d'esta competició per als aplaçaments dels partits. Parlarem amb Mesa, sabrem quina és la seva opinió sobre l'actualitat del bàsquet nacional i local, i també parlem dels resultats del Tavernes i de l'Oliva. Així, a Fem Esport. Comencem el programa esportiu de tots vostès. Fem Esport. Y como decíamos, hablamos hoy con el técnico del Ángels Vision Units pel Bàsquet Gandia, con Alejandro Mesa, que no ha podido arrancar la competición después de Navidades por aquello de la COVID. Hasta 3 jugadores del nou bàsquet Paterna están con COVID y por lo tanto se ha tenido que suspender el partido. Pero aún así, hablamos con el técnico a ver cómo han pasado las vacaciones y qué tal espera, qué espera de este 2022. Alejandro Mesa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marc. Bueno, cuéntanos, como decía, ¿qué tal las Navidades? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están tus jugadores? Bueno, hemos llegado en un estado, a ver, no era el que esperábamos, y que es verdad que no hemos parado estas 2 semanas de Navidades. Lo que pasa es que por motivos de enfermedad de algunos jugadores, la dinámica se vio un poco afectada y han llegado, pues, justos. Pero bueno, al final son fechas en lo que está dentro de lo que cabe previsto, y lo bueno es que al estar ya clasificados podemos gastar estas 2 semanas de cara a la segunda fase para ponernos a tono. Efectivamente, por esa parte está bien. Me imagino que el que no haya un partido, el que se haya tenido que suspender o aplazar más bien el partido contra el Paterna por los casos de COVID, sabiendo que no jugáis desde el 20 de diciembre más o menos, no sé si eso trastoca muchísimo los planes. Hombre, trastoca un poco en el nivel, o sea, en lo que se refiere al tema competitivo. Los jugadores al final ya llevamos 3 semanas sin poder competir, ya están deseando empezar a sentir esas sensaciones de jugar partidos, y más contra rivales como Paterna, que es hasta ahora el líder de nuestro grupo, y que siempre son partidos muy, muy complicados. La verdad es que había ganas, yo creo, ¿no? Entre tanto los jugadores como la afición, había ganas de este partido contra Paterna, sobre todo después de la derrota de la primera vuelta, esa pequeña, aunque no real, ¿no? Digamos, pero sí esa pequeña vendetta, ¿no? Esas ganas de revancha que había por la derrota en el pabellón de Gandía, porque fue un partido raro, podríamos decir. Sí, a ver. Se dio la circunstancia de que en esas semanas el equipo no estaba bien. Tuvimos muchas bajas, empezando ya por el partido de Sueca. A partir del partido de Sueca, siempre en los entrenamientos éramos 8 o 9 jugadores. Se unió Hobby, Requena. Estábamos en un momento un poco malo, ¿vale? Entonces, no era algo que tuviéramos previsto, pero sí una situación que se podía dar. Y es verdad que la plantilla tenía muchas ganas de jugar este partido, y lo que tú has dicho, revancha, por así decirlo, sí, pero ganas de demostrar que éramos mejor equipo de lo que fuimos en aquel partido en Gandía. Efectivamente. Ahora toca Aldaya, toca jugar contra el Aldaya este próximo fin de semana. ¿Qué podemos esperar del partido? Porque imagino que ya lo estáis preparando, ya que no se jugó Paterna. ¿Qué podéis esperar del partido? Este, en principio, último partido de la primera vuelta, aunque obviamente se recuperará el de Paterna. Pues ahora mismo nosotros estamos en un momento en el que nos estamos centrando mucho en nosotros. Sí que es verdad que ahora el scouting, el rival en sí, contra el que nos enfrentemos, importante al haber cumplido el objetivo de meternos, claro, en la fase clasificatoria. Entonces estamos intentando mejorar los puntos más débiles que tenemos en el juego en general, no basándonos en el rival. Sí que es verdad que Aldaya es un rival muy complicado por la forma de jugar, por la movilidad que tienen sus jugadores, que siempre siempre cuesta, hace que tengamos que tener un nivel de concentración muy alto, y al ser una de las cosas
que más estamos fallando, sí que es un equipo que nos puede venir muy bien de cara a la preparación de esta segunda fase. Y ya será el cierre de esta, bueno, a falta de saber cuándo se juega, repito, el partido de Paterna. No sé si sabemos ya, porque sé que se ha solicitado a la Federación que se retrase el inicio de la segunda fase para precisamente poder solucionar el problema de los partidos, porque son muchísimos los que se han aplazado. Sí, creo que esta jornada se han jugado 5 de 12, si no recuerdo mal. Así hay 7 partidos aplazados. Hay algunos que a nivel de la clasificación no afecta, como los nuestros, por ejemplo, pero sí que hay equipos que se están jugando pasar a la segunda fase y al final la Federación va a tener que tomar una decisión, porque en estos 4 días que quedan de la competición no es imposible jugar todos los partidos. Entonces, estamos esperando a ver lo que dicen. De momento no tenemos ninguna no hay confirmación por parte de la Federación, pero sí que sería lo lógico al menos aumentar una semana más para permitir a los equipos jugar los partidos aplazados. Sí, queda ahí, porque vamos a ver si este fin de semana se juegan todos o no. Están las cosas. ¿Sabéis algo de Aldaya? ¿Sabéis si ellos han tenido algún positivo, algún contacto o algo que pueda perjudicar? Yo, a ver, no sé si el partido que suspendieron el pasado fin de semana fue por parte de Aldaya o del rival. La verdad es que no te puedo decir. Saldremos de dudas jueves o viernes cuando nos hagamos las pruebas todos, imagino. Efectivamente. Eso sí que es una de las condiciones que ha añadido la Federación, el tener que haceros esos test de antígenos, ¿no? Semana tras semana antes de los partidos. Sí, viene nuevo en los próximos dos meses, creo que el 26 de febrero, la nueva directriz, y creo que es algo, a ver, para nosotros es algo bueno. Al final el jugador, el entrenador está más seguro, tiene más tranquilidad en ese sentido, entonces yo creo que es una buena iniciativa, y más tal y como están las cosas. Pero bueno, al final Federación manda en protocolos y nosotros nos tenemos que acoplar a lo que hay. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de esta segunda fase que en principio arrancaba el 23 de enero. Vamos a ver cuándo arranca finalmente. Ya sabemos, 6 equipos seguros que estarán en esta segunda fase. Los 2 equipos murcianos, el Paterna, obviamente, Llíria y Torrent. Faltan ahí un par todavía por confirmar. De los que sabemos, ¿Jairis es el que más miedo da? ¿O hay alguno que te dé incluso más miedo? Miedo entre comillas, ¿no? Pero en cuanto a dureza del rival. Miedo no da ningún rival. Al final, creo que nosotros tenemos armas suficientes para poder competir contra cualquiera. Sí que es verdad que hay rivales muy fuertes, como por ejemplo Jairis, que lo ha demostrado durante la primera fase. Es el único equipo invicto de nuestro grupo dentro de los 3 subgrupos. UCAM también parece ser que está jugando a un muy buen nivel. Es una plantilla joven, muy física, que le mete mucha intensidad a los partidos, y eso al final siempre es complicado de jugar durante los 40 minutos. Y el grupo norte, al final está Llíria, que es una plantilla muy compensada, veterana, con jugadores de mucha calidad. Se acaba de reforzar con otro jugador interior para de cara a esta segunda fase. Entonces, miedo a ninguno, respeto a todos, ¿vale? Pero sabiendo que tenemos que confiar mucho en el trabajo que hacemos día a día, confiar en lo que hacemos, en nuestra forma de jugar, intentar ser muy, muy constantes y poder competir contra cualquier rival. ¿Cuántos son de esta segunda fase los que pasan a esta fase de ascenso, fase final? ¿Son 2 o 3? 3. Son 3, ¿verdad? Sí, está. Pues es lo que, por eso te preguntaba, porque quería preguntarte quiénes son para ti. De los que ya sabemos, obviamente uno es el Ángels Visión, los 3 candidatos, los 3 que crees que estarán arriba, ¿qué apuestas haríamos? Sin desmerecer a nadie. Yo creo que así a priori, sin haber empezado la competición, pues, siempre puede haber alguna sorpresa. Creo que deberían estar peleando por esos puestos, aparte de Jairis, UCAM, Llíria, nosotros. Vamos a ver Paterna, sí que es verdad que ha perdido un par de jugadores ahora de cara a la segunda fase, no sabemos si se reforzará o no, pero principalmente, pues eso, los equipos que han quedado primeros o segundos de grupo. Obviamente. Yo, mi apuesta personal, debo decir, es Jairis, Llíria y Unich pel Basket. Yo creo que van a ser, y espero que sean los 3, espero sobre todo por el Unich, los demás me dan un poco igual, pero sobre todo por vosotros y también por el cariño a Víctor Rubio, y obviamente tu cariño también al Llíria, que te gustaría también que quedase, me imagino, que en muy buena posición.
Yo, si pasamos nosotros, ese pronóstico tuyo parece perfecto. Lo compras. Marc, a partir de ahí, hombre, claro que lo compro. A partir de ahí, quien nos acompañe, pues será lo de menos. Así yo creo que esta plantilla se merece también una alegría, después de los años del COVID, que han sido bastante complicados para todos. Y nada, intentaremos pelear para estar ahí arriba compitiéndolo. Esperemos que así sea, y nosotros contándolo cada semana. Ya para terminar, aunque sea una obviedad, ¿no? Pero ¿qué le pedimos? Porque no hemos podido todavía hacer ese balance del año y esa petición al 2022. Y aunque parezca obvio, me gusta saber cómo lo expresas. ¿Qué le pedimos al 2022? Yo creo que como equipo le pido, principalmente, mejorar en un par de aspectos. Uh-huh. La fuerza mental, creo que al ser una plantilla joven, eso puede ser un pequeño hándicap si las cosas no van como queremos. Sí que puede crearse dudas y miedos dentro del partido y a lo largo de la competición. Yo creo que eso es lo que pido a mis jugadores, mejorar ese aspecto. Y luego intentar jugar como un bloque, como un equipo, priorizando siempre el bien colectivo antes individual. La plantilla está desde el primer día formada para eso, para ser una plantilla larga en la que haya muchos jugadores importantes dentro del partido, pero siempre dentro desde el juego colectivo y no desde las individualidades. Entonces, seguir un poco la dinámica que llevábamos, mejorar en esos dos, tres aspectos que creo que nos harán mejores, a partir de ahí competir. Al final, si sin eso, ganar los partidos costados contra equipos con rivales, con jugadores veteranos que ya tienen un bagaje en la categoría es más complicado. Entonces, hacernos fuertes en lo que se nos da bien y luchar al máximo. ¿No habrá sorpresas en forma de incorporación de jugadores? ¿O estáis incluso mirando por lo que pudiese pasar? Bueno, eso es algo que estamos trabajando con el club. Puede ser, puede que no. Es verdad que tenemos a dos jugadores con lesión de duración media, por así decirlo, de un par de meses. Pero claro, a estas alturas, un par de meses de baja, es casi perderte la temporada. Entonces, veremos si hay alguna opción que merezca la pena, que pueda reforzar el equipo, y si no, pues con los jugadores que tenemos, que creo que están más que capacitados para salir adelante. Al final, te lo he dicho al principio, en junio, julio teníamos las opciones de hacer una plantilla corta, luego poder reforzar en enero. Decidimos hacer una plantilla larga por si había problemas de este calibre o de este estilo, poder salir adelante. Creo que ha sido una buena decisión, sobre todo por la primera fase que hemos tenido contra rivales muy duros y con bajas bastante importantes. Sigamos así para la segunda fase. Esperemos que así sea. Alejandro Mesa, entrenador del Angels Vision Unichpil Basket Gandía, muchas gracias y a seguir luchando, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos por el pabellón. I amb les paraules d'Alejandro Mesa ens despedim, això sí, sense oblidar-nos dels resultats dels altres dos equips de la comarca de la Safor en categoria autonòmica. El Oliva, el club bàsquet Oliva, Carnes Oliva, acabava perdent el partit d'este cap de setmana 66-61 a domicili front al San Pedro Moixent, un partit en el que els olivencs, bueno, tenien opcions de guanyar fins a l'últim moment, però finalment la derrota se n'anava. Es quedava la derrota en casa i per tant el Moixent aconseguia guanyar el partit. Això el que feia a l'Oliva. El Tavernes sí aconseguia una victòria este cap de setmana, guanyava 63-62 al Mutua Levante Alcoi en este nou partit de la competició autonòmica i per tant aconseguia somiant també en eixa permanència en categoria autonòmica. Fins ací fem esport, demà tornem amb més actualitat, amb més esport, també amb el partit de Copa del Club de Futbol Gandia front al Pedreguer. Tota l'actualitat del dia a Fem Esport, així, a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.